se han aprobado los impuestos y tasas para el próximo año que contemplan una nueva reducción en la presión fiscal de unos 800.000 euros. Todo ello hace pues que nuestro presupuesto tenga menos ingresos y a pesar de ello, como vamos a ver a continuación, pues vamos a presentar un presupuesto de 45.445.000 euros. Esto supone un aumento del 8,13% y supone un incremento de 3.418.000 euros. ¿Esto cómo se va a conseguir? Esto se va a conseguir principalmente teniendo un plan A y un plan B en nuestro presupuesto. El plan A es el poder disponer de nuestros fondos, de esos ahorros que tenemos en los bancos, en las entidades bancarias y que pertenecen a todos los ciudadanos de esta villa. Nuestro alcalde ha sido pionero en eso y ha abanderado esa demanda de los ayuntamientos de que nos dejen utilizar esos fondos que tenemos para poder salir juntos adelante. Y ese es el plan A que tiene nuestro ayuntamiento, esta corporación, este grupo de gobierno, para salir adelante, poder incrementar nuestro presupuesto utilizando esos fondos. Ya sabemos que el Ministerio de Hacienda va a suspender las reglas fiscales y, por lo tanto, vamos a poder emprender ese camino, pero en el hipotético caso que la situación se volviera más complicada y no nos dejaran usar esos fondos, como también ya ha anunciado nuestro alcalde, este ayuntamiento se compromete en este presupuesto a endeudarse, a pedir un préstamo. Ya este presupuesto contempla la formulación, la construcción de un préstamo para poder enfrentarse a tener un capítulo de inversiones, como también recoge nuestro plan de reactivación social y económica de la Orotava, potente para que este presupuesto sea motor de la economía del municipio. En este caso, como también siempre ha defendido nuestro alcalde, primero están las personas y luego están las cosas. Y ese es el primer bloque, gran bloque, que tiene este presupuesto, el bienestar social de las personas. 7.800.000 de euros destinados al área social. Supone un incremento del 34,92%. Eso significa 1.800.000 euros más del año pasado, que están fundamentalmente encaminados a atender a aquellas personas que peor lo están pasando a través de las ayudas sociales y, por otro lado, a través del fomento de planes de empleo. Este ayuntamiento, para el año 2021, va a duplicar la cantidad que tiene destinada a fomento de planes de empleo, porque entendemos que es la máxima prioridad en estos tiempos, que nadie quede atrás, y eso está bien decirlo, pero hay que hacerlo. Este ayuntamiento lo plasma en sus cuentas para poder llevarlo a cabo en el año 21. Este es un presupuesto que yo considero revolucionario y valiente, porque no hemos dado ni un solo paso atrás, sino vamos a afrontar un presupuesto cara al año 2021 acorde a la situación que nos viene en el año 2021. Por eso se crece casi 4 millones de euros y por eso se crece en 8,13%. Mucha gente se podría plantear, bueno, ¿cómo con una disminución de ingresos de 4 millones de euros son capaces de construir un presupuesto que aumente casi en 4 millones de euros cara al año 2021? Pues la explicación está bastante fácil y se cita y se puede centrar en dos parámetros económicos importantes. Si el Gobierno de España se hubiera empeñado en continuar por la senda de querer quedarse con los ahorros que los ayuntamientos tenían, el presupuesto del año 2021 hubiera sido imposible construirlo. No hubiéramos tenido presupuesto para el año 2021. Al final, después de las presiones que los ayuntamientos canarios, yo creo que de toda España, ejercimos para que los ahorros de los ciudadanos que están en los bancos, se pudieran utilizar. Eso que se conoce por el nombre de remanente. Pero como estoy seguro que la gente que nos está viendo y que nos escucha, pues no está en esos términos técnicos, que sepan ustedes que desde el año 2012... este ayuntamiento ha ido ahorrando cada año y lo ha ido depositando en los bancos, porque hasta hace muy poco tiempo había una ley del año 2012 que impedía que los ahorros de los ayuntamientos se pudieran gastar. Al permitirnos poder tirar de esos ahorros, que por supuesto lo vamos a hacer,
hemos podido construir este valiente presupuesto del año 2021 con un crecimiento de más de un 8%.